Jesús era Dios. El alma y el espíritu y la esencia de Cristo eran celestiales, pero su carne era de aquí. Yo no sé si me están entendiendo esto. ¿Saben por qué Jesucristo oraba tanto? Porque su esencia, su alma y su espíritu venían del cielo, pero su carne, su estuche, era tierra, polvo y agua, de la que estamos hechos todos aquí. Por eso es que la Biblia dice algo precioso. Escuchen lo que dice San Lucas 6:12. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, que era Dios, oraba una noche completa, ¿cuánto tiempo ora usted? Nuestro mejor ejemplo de oración es Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús pasó orando toda la noche. Por eso es que hasta este momento no ha habido nadie que haga lo que Jesús hizo. No ha habido nadie que tenga el ministerio tan grande como el ministerio que Jesucristo tuvo. ¿Por qué? Porque Cristo pasaba noches enteras buscando la presencia de su Padre. Necesitamos aprender de Jesús, queridos hermanos. Porque si Jesús, siendo Dios, tenía noches completas de oración, imagínate nosotros cómo tenemos que mantenernos en una vida de alabanza, de adoración a nuestro Señor. Hasta este momento no ha habido nadie con el ministerio de Cristo, porque no ha habido nadie que ore como Él oraba. No crea que Jesús se iba una noche a estar perdiendo el tiempo. No, Jesús oraba a tal punto de que ángeles se aparecían para servirle. Pregunto, ¿alguna vez usted ha visto ángeles en su tiempo de oración? Se queda dormido y sueña con ángeles, pero es diferente. Una cosa es ver ángeles en una oración y otra cosa es soñar con ángeles porque se quedó parqueado a media oración. ¿Y cuánta gente viene a la iglesia noche de oración, dice, y se pone arrodillado? Padre Santo, en este momento, su carne está bien parqueada, pero dicen que su espíritu está orando. Hermano Byron, no tenga pena, mi carne está roncando, pero mi espíritu está conectado, dice, sin vergüenza. Por eso es que Jesucristo tuvo uno de los ministerios, o mejor dicho, el ministerio más grande del mundo. Porque Jesucristo dedicaba mucho tiempo a la oración. Hoy en día, mi querido hermano, dedicamos más tiempo a la cadena de coro. Dedicamos más tiempo al invitado, al grupo, a la solista, que a la oración. ¿Cuánto le dan al predicador? 50 minutos. ¿Cuánto le dan a la oración? 5 minutos. ¿Cuánto le dan al grupo? 50 minutos. A la solista, 25 minutos. ¿Cuánto tiempo oramos aquí? 3 minutos. Una oración de apertura, 1 minuto. Oración por la ofrenda, 1 minuto. Oración de despedida, 2 minutos. Por eso es que el ministerio de Cristo era bien poderoso. ¿Sabe algo? Vayamos a Lucas nuevamente. Lucas capítulo 6, verso 19. Ahí en el mismo capítulo, Lucas 6, 19. ¿Qué dice? Y toda la gente procuraba. ¿Por qué? Toda la gente procuraba tocar a Jesús porque poder. La pregunta es: si yo lo toco a usted, ¿qué sale de usted? Por eso es que toda la gente quería tocar a Jesús, porque Jesús pasaba toda la noche orando, y cuando Jesús dejaba de orar, su carne estaba débil. Su carne tenía sueño como usted y yo. Su carne estaba agotada, pero su espíritu estaba encendido. Por eso la gente quería tocarlo a él, porque él pasaba horas en la presencia de Dios. Y entre más tiempo pasas en la presencia de Dios, su gloria estará sobre ti, su poder estará sobre ti, su unción estará en tu cuerpo. Por eso es que la gente quería tocar a Jesús, como aquella mujer del flujo de sangre.
Esa mujer dijo: no le voy a tocar la mano, no le voy a tocar el pie, solo que le toque el vestido seré curado. ¡Qué tremendo, cierto! Esa mujer dijo: no le voy a tocar su pie, ni su calcetín, ni su zapato. No, no, no. Dijo aquella mujer: conozco que ese Jesús está lleno de Dios, suficiente que le toque el vestido para ser sanada. Pero todos necesitamos meternos en oración, mis queridos. Le dedicamos más tiempo a otras cosas que a la oración. Usted puede pasar 50 minutos escuchando al grupo, pero cuando dicen oración se duerme en la silla. Usted puede pasar 25 minutos en la cadena de coro brincando, saltando, pero qué felicidad. 50 minutos brincando, pero dicen tiempo de oración, se babea en la silla de dormir, hermano. Porque a la carne le gusta brincar, pero no le gusta orar. ¿Están aquí o ya se enojaron? A la carne le gusta la bulla, le gusta el ritmo, el merengue. Pero pone a orar a tu carne, se te queda dormida. Traela aquí al altar a tu carne a orar una hora. No, 15 minutos después no tenés nada que decir. Se te terminan las palabras. Pero para chismosear, pastora, tenemos lengua para 3 días. Para hablar del vecino, Jesús, hasta echamos un poquito de agua para humedecer la lengua. Pero para orar, 5 minutos. Amén. Dios Shabetá. Dios. Ya no hay que orar, todo solo estar haciendo así. Y usted se pasa una hora. Dios está. Dios llame. Hermano, eso no es orar, hermano. Eso no es orar, hermano. Usted se pasa 5 minutos orando y 45 gritando. Dios llame. ¿Usted cree que Jesús oraba así, hermano? No, la Biblia dice que cuando Jesús fue al monte a orar, dice que era tan fuerte la agonía que sentía que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínese qué clase de oración era esa, hermano. No es esa oración que usted hace, que ni ora ni por los frijoles que se come. Usted va a campero, no ora, sin vergüenza, le da vergüenza orar ahí. Usted compra un chuco en la calle, un tamalito, un chuchito, una tostada, usted no ora, ¿verdad que no ora?